Los comentarios quedaron registrados en un live de Instagram durante una comida entre la menor de la dinastía Aguilar, su padre, Eden Muñoz, y el polémico coach de vida de Javier Chicharito Hernández. Nuevamente las redes sociales le jugaron una mala pasada a la renombrada intérprete mexicana, Ángela Aguilar, quien se dejó ver con el polémico coach de vida, Diego Dreyfus, quien es reconocido por ser cercano al delantero de la Galaxy y máximo goleador de la selección nacional, Javier Chicharito Hernández, y el cual ocasionó que tildaran de clasista. Durante un vídeo que quedó registrado para la posteridad en las redes sociales se puede ver a la menor de la dinastía Aguilar con Diego Dreyfus, quien publicó una serie de historias por medio de su Instagram en las que dejó ver que estuvo en un restaurante junto a Pepe Aguilar, Eden Muñoz y la también nieta de los primeros actores Flor Silvestre y Antonio. Sin embargo, al transcurrir de las stories al coach de vida personal del exdelantero del Manchester United se le salió un comentario que agradó poco a sus seguidores. En el material audiovisual se puede escuchar al también creador de contenido mexicano charlar con Ángela Aguilar mientras se preparaba a degustar su postre y el cual era un raspado de chamoy. Sin embargo, esto le pareció de mal gusto al ex histrión, quien aseguró que eso era de pobres, lo cual causó las risas de la internet. Tras este vídeo, Ángela Aguilar y el polémico coach fueron tachados de clasistas y recibieron todo tipo de críticas en sus cuentas personales. Hasta el momento ninguno de los dos famosos ha respondido a los comentarios. Esta no es la primera vez que el polémico coach de vida se ve vuelto en la polémica desde que se hizo sabida su cercana relación de amistad con el exdelantero del Real Madrid, ya que varios internautas en redes sociales han acusado a Dreyfus de la toma de decisiones de Javier Hernández desde que llegó a la Major League Soccer MLS.